¿Qué tal, Memo Gil? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares esta noche caótica. De verdad que las granizadas a todo lo que da en buena parte de la ciudad, sobre todo por aquí en el centro, así es que por favor extremen precauciones, píldora la paciencia, amigables al volante, manejen a baja velocidad y sobre todo sumamente importante el cinturón de seguridad bien abrochado para que lleguen con bien a sus hogares. Veamos las condiciones del pronóstico del tiempo. Bueno, pues actualmente tenemos la temperatura oscilando en los 14, 15 grados centígrados solamente y es debido a la precipitación que definitivamente bajó las temperaturas. Tenemos tormentas eléctricas, sigue el potencial de precipitaciones importantes. Son las 19 horas con 41 minutos y en la parte de la península de Yucatán vemos condiciones de cielo bastante despejado. Máximas temperaturas actualmente por allá. Al contrario, cálidas para que disfruten por allá de nuestras hermosas playas del país. Por lo pronto, en la imagen de satélite, protagonista el frente frío número 57 de la temporada sobre la parte sur de Estados Unidos, aunado con bajas presiones. Estos factores en conjunto estarán generando inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas. Vamos a ver las precipitaciones más importantes para el día de mañana, que sin duda alguna se concentran en la región del noreste, parte del sureste, abarcando Oaxaca, Puebla, Tabasco, Chiapas, parte de Veracruz, Campeche, también parte del litoral del Golfo de México. Así las condiciones en estos puntos, por favor, píldora la paciencia, salir bien equipados, que es lo más importante, nuestro buen bloqueador solar en algunos otros puntos donde estamos esperando muchísimo calor, porque también tenemos una circulación anticiclónica que está dominando, estará generando que las temperaturas suban a la sombra hasta 40 grados centígrados, sobre todo donde vemos el color rojo más intenso en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco, en la parte de la península de Yucatán. Así las condiciones en estos sectores. En el resto, bueno, vemos condiciones en cuanto a las temperaturas ya no tan elevadas, pero sí en Sonora y el norte de Baja California, las máximas en los 35, 36 grados centígrados. ¿Qué nos espera aquí en la Ciudad de México? Bueno, ahorita les digo, por lo pronto los vientos más importantes, rachas de hasta 60 kilómetros por hora, debido a este fenómeno presente, frente frío número 57 de la temporada, en la parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y cerramos con broche de oro aquí en la Ciudad de México. Las condiciones, bueno, sigue lloviendo, granizadas presentes, pido la paciencia, extremar precauciones, y sobre todo es en la tarde-noche, por ahí de las 8 en la noche, recuerden por aquí, 7:30, 8:30, en una hora, pero más detalles, más adelante seguimos con mucho más, en una hora, no le cambie. ¡Ya llegó Polito! ¡Ya llegó Polito! ¿Da? Una lástima que me tiene orando, la gente se pregunta, no sabe qué es. Al aire, últimos toquecitos mágicos de mi amiga hermosa que me hizo estos curlies que uff, te luciste, amiga hermosa, muchas gracias, te quiero, mi Adri, yo te quiero más, ¿eh? Ya vamos, siempre, toda la vida. Muy buenos días, familia hermosa, sábado sinónimo de fiesta, de alegría, así que los esperamos en punto de las 10:30 de la mañana. En Cuéntamelo Ya, al fin habrá muchísimas sorpresas, rayito colombiano en la música, chéquense porque estarán los actorazos de Mi Camino hacia Marte, que es